ahora les voy a enseñar cómo comprar tokens para cambiarlos a oro y así poder comprar tu personaje. Hay varias formas de poder comprar un personaje, te los voy a mostrar ahora. Una de las formas más fácil de comprar un personaje es ir aquí y contratas un comandante por 100 monedas de oro. Aquí puedes ver los comandantes que tienes. Estos son mis comandantes. Como puedes ver, tengo 5 y ya mis comandantes están a tope, por eso no puedo subir más el poder. Pero ahora vamos a ver, volvemos aquí a la ciudad y vamos aquí al marketplace. Es otra forma en la que tú puedes comprar otro comandante. Recuerda que si ya tienes un comandante como este, un ejemplo, no compres otro igual porque no vas a poder usar dos del mismo, ¿ves? Este y este no los vas a poder usar, necesitas comprar comandantes diferentes para que así puedas utilizarlo. Este es un buen comandante, yo no lo tengo, cuesta 650 de oro. Y vamos a ir ahora al token, vamos a ir a PuCoin, vamos a hacer una compra de los tokens, los vamos a pasar a oro y vamos a mintear uno o dos comandantes de los de 100 token. Si le das aquí donde dice cofre, también pueden comprar los AHT. Recuerda que un AHT te da 5 espacios para los militares. Todos tienen un precio diferente. Puedes ver aquí, este tiene 14. Todavía este token, el AHT, no ha salido en PuCoin. El token que ya salió es el GHT y ese es el que estamos usando ahora. Si quieres ver más, tengo otro video anterior a este que te explica todo. Y como puedes ver, el AHT no está, pero el GHT puedes copiar su contrato aquí, como les enseñé en el video anteriormente. Vas a PuCoin, muy sencillo, pones el contrato, te va a salir el token. Está a 0.03, ha bajado un poquito y vamos a hacer una compra de 100 porque ya tenemos dentro del juego, pero voy a ir enseñando cómo tú vas a hacer todos los pasos. Como puedes ver, ya tengo 100. Entonces vas al juego, vas a la ciudad, vas al banco, que es este, entras al exchange. Aquí ves que puedes hacer la compra, comprar HT, transferir HT al juego. Le das al paso 2 y vamos a ver si me sale, porque habíamos comprado 100. Sí, ya los tengo, lo puedes ver aquí, los 100, y le doy confirmar. Dice que la transacción se ha completado y están validándola, pronto los tendré en el juego. Como puedes ver, ya me entraron, tenía 200, ahora tengo 345. Vamos a ir y vamos a tratar de mintear otro comandante. Aunque, como les dije, pueden verificar en el market, siempre traten de comprarlo de su facción. Los míos son los samuráis, y aquí tú puedes ver el precio. Le puedes poner el rango, si lo quieres el más bajo, de mayor calidad, mayor liderazgo, más antiguo, más reciente. Vamos a ponerle el del precio más bajo y aquí puedes ver. Como puedes ver, mira, ahora mismo esto cuestan 65 de oro. Te sale más económico que mintear uno, pero serían comunes. Esto ya los tengo y la que yo necesitaría sería algo así, pero están 600 y es rara. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mintear los comandantes. Así vemos que nos sale y les enseño cómo pueden hacerlo. Van aquí, ves que te dice 100 y me ha salido un comandante raro de 5. Es verdad que no le cabe mucha, tiene un liderazgo bajito, solo tiene de 15, puedo ponerle 15, pero podría mintear 15 caballitos y se los pondría a él. Vemos, ahora vamos a mintear otro más, de verdad que no salió muy bien, lo más seguro ahora no sale un común y no salió de otra facción. No me fijé de qué facción me salió el que me llegó ahora, pero si me salió de otra facción lo podemos vender. Y vamos aquí a ejército y me salió de mi facción samurai, que lo vamos a usar ahora mismo, mi gente. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer las batallas, vamos a vender el otro que nos salió porque es poco común, es de los verdes, lo vamos a vender y vamos a tratar de, con lo que vendamos eso, comprar estos 15 caballitos y los ponemos aquí. Puedes ver que como es de su facción le va a dar un extra, salen verde, que sería bueno usar este porque le da 14, 15, 14 y 9, le da más que a los demás. Como ves aquí también, este tiene, solo le da en estas dos estadísticas porque es poco común. Si fuera violeta como este, que podía ser un épico, tiene un liderazgo de 94, es muy bueno mi
Lordbrok, yo he tenido mucha suerte en la mintiada de esto. Y él le da a todos los stacks también. Los verdes, pues le da a dos. Y no necesariamente tiene que ser a los dos primeros, puede ser aleatorio. Este le da 24 y 33. Y este le da a los dos primeros, como puedes ver, a la espada y el escudo. Y este le da a espada y vida. Vamos a hacer las peleas para comprar los 15 horses. Si le das doble clic, la pelea se hace automática y te llega el dinero aquí. Ves que dice 24 en esta esquinita aquí donde dice batalla, registro. Puedes ver que la gané y se ve lo que gastaste. Gasté 200 minteando, 17.58 fue lo que me gané en esa batalla. ¿Por qué? Porque es un poco bajo con el que peleé. Ahí le dimos dos, pero vieron en esta. Esta me dio 28.66. Si ustedes peleó con algún boss, van a ir aquí donde dice información de boss. En este yo mandé tres comandantes y le das aquí rapidito para que puedas ver, ahí va bajando todo. Y vamos a ver si nos ganamos algo, si... Y como puedes ver, nos ganamos un pecho, una espada, un aro y una túnica. Esta túnica es muy buena, palabras de metal. Así que vamos a ir a ver cómo le podemos poner a nuestro personaje todas esas cosas. Eso se lo voy a enseñar ahora. Voy a hacer varias batallas más, por lo menos 10 más para poder comprar los 5 caballitos. Como puedes ver, mira, ahora tengo 148, que es básicamente lo que compré. Yo podría retirarlo ahora mismo y recuperar lo que gasté en los personajes, pero lo que vamos a hacer es cambiarlo. Volvemos a la ciudad, vamos al banco. Y como puedes ver, tengo 148. Si le das cambiar aquí, lo hace automático uno a uno y te los pasa a los oro con lo que tú puedes comprar. Como puedes ver aquí, vamos a comprar 15. No nos da, pues vamos a comprar primero estos 7. Los contratamos, vamos al ejército. Recuerden que después que tú lo pasas el token a oro, no lo puedes volver a usar. ¿Por qué a mí me interesa tanto que sean de la misma civilización? Porque al ser de la misma civilización te dan un 50% de bonos en la civilización y eso te ayuda a aumentar tu personaje. Como puedes ver aquí ya le puse 12 y me dice 12 de 15. Aquí arriba me dice cuántos tengo. Tengo 320 en mi ejército y puedo llegar a tener 345. Tenía 3 más, ya los usé y ahora ves, aquí te dice 6 de 20, 12 de 12, 94 de 103. Entonces también tendríamos que ver, están todos utilizados. Podríamos poner estos tres aquí, que son, le dan más que los sabios. Y como puedes ver, mi poder aumentó a 9.917 de 9.355. Pero ese poder puede aumentar cuando tú le cambias la equipación. Vas a ejército y aquí tú le puedes cambiar tu equipo. Cuando, si quieres cambiar algún equipo, mira aquí abajito, puedes ir donde dice comandante, le das a comandante y te van a aparecer todo tu personaje. Esta la voy a quitar porque vi que gané una y quiero ver cuál de las dos es mejor. Esta le da un 10% de bono porque es épica. Vamos a usar esa en él, aunque viéndolo, sí, vamos a usar esa en él. Le pusimos esa túnica, eso le da un poco, y vieron cómo subió a 10.000, muy, muy, muy bueno. Entonces, esta se la quitamos y vemos si le podemos poner la otra. No, en este no podemos usar, tienen que ver porque no en todos los personajes puedes usar lo mismo. Hay diferentes personajes que no vas a poder usar. Este me salió, que es ancestral, y vamos a venderlo. Vamos a ver qué nos ofrecen por él. O lo cambiamos por otro personaje de samurái. Eso sería lo más importante, lo más que me interesaría a mí. Yo no intereso venderlo ni nada por el estilo. A mí lo que me interesa es poder subir de poder. Esta nos salió esta. Le da 18. Tiene 5% más de bono. Y la que teníamos eran menores. Vamos a usar esa en él. Como puedes ver, le dio 10 de poder más adicional. Y ahora vamos a ir viendo. Vamos, porque es el más que me gusta. Voy a ir buscándole. Ver si lo que me salió fue mejor de lo que tengo en él. Tengo muy buena equipación. Y esta equipación la conseguí jugando. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar todo. Le vamos a quitar la mayoría de las cosas para ponérselas a este.
No hay pecho, si hay, buscamos el más alto, el de 6. Le ponemos este. Y ven cómo va aumentando el poder. Le ponemos este. ¿Ves? Aumentó a 14. Buscamos unos buenos guantes. Le ponemos este. Aumentó a 16. Los pantalones no tiene. Las botas estas son las únicas que tengo. Collar no me queda más ninguno. Esta bandita no le da mucho, pero la usamos. El anillo. Y vamos a buscarle una buena arma. Le ponemos esta. Y no tenemos escudo. Ahí sería ya el máximo poder. Entonces lo que hacemos es que vamos donde dice ejército. Y copiamos la formación de defensa. Le damos aquí a formación de defensa. Y yo por lo general la copio. Le doy importar. Y ya se iguala los poderes. Así si me atacan, tengo la misma defensa. Quizás se podría estudiar una mejor táctica, pero todavía no lo hemos hecho. Si les gustaría que busquemos una mejor táctica para poder pelear, fácil, me lo dejan en los comentarios y lo hacemos. Vamos a terminar nuestras peleas para terminar con este videito. Esta es la otra forma de tú ver cómo puedes ver el resultado, puedes ver la batalla y vamos a ver la presentación. Como vieron, este es mi ejército a la mano izquierda y a la mano derecha es el de él. Le gané en la primera ronda porque él no tenía casi y me tocó. Si él tuviera más personas, lo que yo genero es más. Vamos a seguir viendo. Este tiene 5987. Lo voy a hacer así para que vean la pelea. Vamos a ir a la presentación y pueden ver que él tiene varios comandantes y me dieron 27. Esta persona, al tú ver que tiene todos estos comandantes, ya tú sabes que él va a subir bastante. Y si te das cuenta, los arqueros los tiene a nivel 10. Él gastó ahí a eso a nivel 10. No sé si le convenga. Yo los tengo en 8, 7 y 7. Los dejé hasta ahí. Pero mira todos los comandantes que él tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 comandantes. No sé si todos serán de su misma facción. Sería espectacular porque le daría un gran poder. Vamos a terminar los ataques haciéndole doble clic. Me quedan 11 y los hacemos así. Van más rápido para poder terminar el videito. Hay veces que es mejor pelear con level más alto porque te dan más que si pelearas con un level bajito. Pues este de 300 solo me da 18. Pues a veces peleo con uno aunque pierda, pero voy a generar un poquito más. Me queda una batalla, la hacemos. Y como puedes ver, generé más o menos, gasté 200 y tengo 264. Quiere decir que generé 400 tokens. Bueno, gente, les voy a enseñar cómo tú puedes retirar tus tokens si deseas retirarlo, porque en el banco lo puedes cambiar por oro y te entregarían 3.794 de oro. Pero la nueva actualización, ya sabemos que el token está, lo enlistaron, salió a 0.3, tuvo una subida bastante interesante a 0.4 y ahora está más o menos a 0.37. Ahora vamos a ver cómo tú puedes reclamar token. Vas al juego, ves aquí y no le vas a dar aquí a cambiar, sino vas a ir aquí. Vamos a hacer esto a medida de para aprender. Vamos a sacar 3500 nada más. Te va a cobrar 0.29 y el envío para poder hacer el retiro. En pagar en comisión en BUSD serían $7 más o menos. La comisión que nos cobran por hacerle el retiro. Como les dije, vamos aquí y haces el retiro. Se supone que ahora la transacción se ha completado y la estamos validando. Pronto recibirás tu AHGT en tu wallet. Tan pronto tengamos eso en la wallet, vamos a añadir el contrato a nuestra wallet. Aquí, ¿quieren ver el contrato? El contrato está aquí. Lo copiamos, se los voy a dejar en la descripción del video. Vamos a la parte de abajo, agregar, ponemos el contrato y le añadimos añadir token. Esperamos que nos llegue. Y ahí ya van a ver cuando me lleguen los tokens, les voy a enseñar. Así que, gente, bien pendiente, los podría retirar. Y si vamos aquí, lo ponemos en BUSD, hice un total de $13. Así que, gente, está bien interesante el juego, lo pueden jugar. Entren, tiene una entrada bastante económica con 0.1. Mira, 0.02 BNB, ya puedes tener 25 del ejército. Y mientras vas haciéndolo, ahora mismo yo podría retirar esto y comprar más, pero como no tengo comandante, pues no me conviene. Lo que sí voy a hacer es comprar otro comandante, porque yo soy, antes de irme, yo soy así, voy al banco, vamos a cambiar estos 264, no los voy a retirar. Y vamos a seguir comprando comandante. Me salió este 5, compramos uno más.
Y con esto terminamos, gente. Este es muy bueno, pero como ven, me salió de otra facción. Vamos a ver si podemos cambiar esos comandantes con alguien que tenga de las facciones. Así que, gente, los dejo con Age of Holder. Cualquier duda, cualquier pregunta, déjenla en los comentarios. Pasen por el Telegram y nos vemos. Chao, se me cuidan.